Esa cabellera no es la que yo quería la de Pagano. Llegó un momento que nos quedamos solos. No sé por qué corrió, no sé por qué se fue. ¿Acaso tiene miedo? Porque sabe que va a perder, porque se sabe que se va a enfrentar a algo desconocido que ni él sabe cómo puede ganar. Nunca va a poder con Chessman. Como se lo dije, una, dos, tres, que me pidiera perdón por tanta estupidez que estuvo diciendo. No quiso que se chingue ahora. Le voy a hacer sentir el dolor que nadie ha hecho. Ha luchado con extremos, sí, felicidades. Pero va a descifrar la lucha de Chessman jamás, porque siempre le voy a poner en la madre. Primero su cabellera y luego su carrera. Chessman, por momentos fuiste apoyado por gente de tu agrupación, hoy más fuerte los OGTs. Por supuesto, a ver, no es un luchadorazo, un maestro y una persona que me cuida la espalda igual que Superfly. Los OGTs estamos unidos. Mira, Pagano, no estoy solo. Tengo un chingo de gente atrás que me va a apoyar para raparte y para retirarte. Chessman, un hombre de bastante experiencia en la lucha libre, para este 2020 que está iniciando, ¿en qué tipo de arena, en qué tipo de evento de Triple A le gustaría que se diera ese duelo ante Pagano? Primero que no me corra, y por supuesto en la Triple Manía, ahí para humillarlo en frente de millones de gentes a nivel nacional y mundial. Pagano, reconozco que tienes poquito talento, por el que yo derrocho talento y la lucha libre la traigo en la sangre. Tú eres luchador, creo que por casualidad. Aparte de este enfrentamiento ante Pagano, ¿qué desea el asesino de la Luz Roja para 2020? Recuperar el campeonato de tríos contra los OGT, demostrarle que somos la mejor tercia, no es el Poder Norte, somos nosotros. Nosotros les quitamos el campeonato, nosotros lo rapamos. Yo no sé por qué esos premios se los dieron a ellos, no habían dado a nosotros, porque nosotros somos la mejor tercia, somos los más ojetes de la lucha libre. Muchas gracias, que continúen los éxitos. Gracias a ti por tu entrevista y un saludo a toda la tijera.